Hello, hello. Okay, I'm here. Hi, class. Hi, teacher. Hello, can you hear me? Yeah. Yes, me. Yes, we can. Okay, yes, you can. Okay, welcome back. It's really nice to see you and to have you back. Night. How are you today? ¿Cómo se sienten ahora? How do you feel today? Good. Good. Finally, I feel You good. feel better today. Yeah. Okay. That's nice. How is the weather, class? Here in my home, it's very, very And hot. where do you live? San Salvador. I'm in San Salvador. It's Dominicana. hot. Is it hot? Yo tengo calor. But I Yes. am in San Salvador as well, and it's a little bit cold. I don't know why. Yes, It's cold. it's cold, right? It is I cold. know So, how my is the weather? boy. I do you live Versailles City. And how's the weather there? Caliente. It's hot. Is it hot It's in hot. Versailles? Really? Sí. Wow. Yes. Who else can tell me? ¿Quién más me dice dónde vive y cómo es el clima? How is the weather? Practice. Don't forget to practice. How is the weather? Dígame. Yes, I'm listening. Que ya no es por ti, dice que está pasando consulta y que no podrá asistir a clase. Janet Portillo. También Isa Pineda. Okay. Va, ya vamos a chequear la asistencia para Y Melqui. Melquisedec. A Juli no le carga, dice. Que no hay Al luz y tener cuando le mala carga. señal de. But let me see. Let me check my camera right now. Okay, it's better. Okay, 17 students. Faltan muchos todavía. Cámaras encendidas, por fa. Y nombre completo. Let me see. Miss, ¿a usted no le han dicho si en diciembre vamos a tener curso? No, no me han notificado todavía. Pero yo creo que sí, porque Pero a mí me mandaron. mandaron ahora para la ficha. ¿En serio? Ah, Yo ya pues. mandé todo. ¡Qué rápido! Todo, dice. La gente que Ya les tiene para notificaron. impresión. Bien. Yo no tengo para imprimir ahorita. No, lo que pasa es que yo las escaneo desde el teléfono. Eso voy Pero. a hacer, así me dijo mi hermano. Solo Hay sacas un fotocopia y la escaneas. no, hay un escáner, hay un programita que funciona como escáner en la Play Store. Yo lo descargué y funciona. Ya se pueden convertir a ya sea A formato Word PDF. o formato PDF. Y ya solo se envían. Yo lo que hago es los Me voy a descargo buscar. o escaneo, se los envío a un amigo para que él me los imprime y ya solo los paso a traer. That's all right, class. Gracias. Fíjense que sí, traten de llenar las fichas ASAP, Sí, yo lo más mañana me las pronto voy a posible, traer. porque Mañana. en orden de llegada se van armando los grupos. Entonces, Mis, pero siempre vamos a seguir con este mismo grupo, vea. No. Depende, si todos envían la Llenan la ficha información, rápido. Yo llenan quería la ser tu ficha compañera. rápido, así se Hagámoslo van todo llenando. mañana. Sí, es en serio. Si no, van a venir con los otros, porque hay varios principiantes también. Yes. ¿Ya? Hay maestros diferentes también. How was it? ¿Cómo fue? Que si hay maestros diferentes también, o usted Sí, sería este. claro, no, no, no. Hay Ah, muchos no. maestros. Yes. Vamos a solicitar que siempre nos quede la misma. Tenemos muchos maestros. Yes, right. Sí, pero casi siempre puede ser que lo vuelva a tener nuevamente. Por ejemplo, tengo un grupo de principiante 1, les di principiante 1 y ahora lo vuelvo a tener en preintermedio 2. Oh, se puede dar también la ocasión. Right, but don't worry. You are Me going to imagino que no learn. nos dejan dar la misma mis para que no nos. No, you need to listen to different pronunciations, Ajá, para que no nos conformemos accents. con la misma. Yes, right. You need to learn. Sí, No, porque el que está en la plataforma se oye muy arrogante y cada vez que veo los videos, cuando comienza ahí, hi everyone, y de no, plano but que.
His Wow. pronunciation is good. Muy bien. He is. Do you know his name? He's Jose. Hello, everybody. Jose Zion. Jose Zion. In this class. But his pronunciation is good. You need to learn from him. Hi, everyone. Yes. Jose Zion. Okay. Class number 12. What are we going to cover today? Listen, we are going to practice using the present continuous. Making questions. Preguntas más que todo. Interrogative form. Yes and no questions. So, this is the class for today. Ayer practicamos the weather. We were expressing the weather and the four different seasons. Vamos a iniciar right now. Of course, you always have this information if you go to the platform. ¿Cómo van con la platform? Did you finish section number 4? Teacher, en el caso mío, o sea, yo siempre la hago día viernes porque es el día que yo tengo de descanso. Okay. Porque yo terminando esta clase, yo voy a trabajar, ¿me entiendes? O sea, no me queda espacio. Entonces, prácticamente es un turno casi de 24 horas el que tengo. Entonces, a veces cuando me mandan esa información, de que hasta cierto punto, o sea, yo lo veo a veces incongruente por el hecho de que no se ha tocado ese tema con la teacher. Entonces, así, o sea, lo veo bastante, bastante anormal eso. Pero, o sea, siempre lo hago, o sea. Deberían de dar chance hasta el sábado, pero por lo menos yo no tengo mi clase. Ajá, hacerlo, porque igual yo ahorita después de la clase no tengo que salir de nuevo. No me queda tiempo de hacerlo y en la mañana tengo que morir. A mí los primeros ejercicios de la sección 5 sí me costaron bastante. Yo creo que ya no quieren la mitad de la sección 5 terminada. Exacto, ese es el punto. Nos están pidiendo hasta eso, o sea, hasta la mitad de la sección 5. No hemos visto esos temas. Wait, yo relax, dije... class, relax. No, 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 huelga, huelga. Wait, paro el carro. Miren, si es cierto que no. ¿Saben por qué nos piden que completemos hasta la mitad de la sección 5? Porque somos salvadoreños. ¿Qué creen que pasa la otra semana? No la terminamos. Y no la terminan. Entonces, si no es bajo la presión de que hagan la section 5, la mitad, no la hacen. You don't do it. ¿Ok? Oh, ya todo ha cambiado en El Salvador. El Salvador. Siempre somos iguales. Entonces, se les pide para la última semana que terminen la sección 5 inclusive el jueves. Antes de finalizar la clase, porque no van a estar esperando hasta el sábado de esa semana a que ustedes se tomen el tiempo y finalicen. No, porque si no atrasan todo el proceso, ¿ok? Atrasan la entrega de notas de INSAFORP, atrasan que ellos están revisando cada sección. Imagínense cuántos estudiantes tengo acá. Tengo 27 en este grupo. Digamos que tienen 5 grupos de principiante 1. Una sola persona saca toda esa información. It's a lot of work. Por eso es que nos piden, pero tranquilos, siempre se logra sacar para la otra semana si se saca la sección número 5. Son ejercicios que incluso completamos en clase. Día jueves nos tomamos el tiempo totalmente de responder el final exam y de repasar todos los temas que están pendientes. ¿Ok? Sí, chef. Ahora, dígame. ¿Y cómo sabemos que el ejercicio la de. El ejercicio de wearing? Wearing. Porque, ajá, a veces decía de. Hablaba de chi. Ok. Y no me lo agarraba. Chi is wearing. Ok, ahorita lo vamos a ver. Don't worry. So, present continuous. Miren, este es el último tema que nos queda. Lo vamos a combinar con colors, clothes, vocabulary. And even talking about seasons and weather. So what is the present continuous? Present continuous, it can be also called the present progressive. Es la misma estructura. Se pueden encontrar dos formas diferentes de llamarla. Present progressive, present continuous. Es cuando se agrega el ing al final. Ajá. Y fíjense que aquí está, esta es la forma correcta de escribirla. Continuous. Aquí le hace falta. Right? Continuous.
nu o us. U o u, okay? Present progressive. So the present continuous is whenever we are talking about activities, actions that are in progress. Están en progreso. ¿Cuándo? In the present. Algo que está pasando, ¿cuándo? Ahorita, right now. ¿Y termina cuándo? Ahorita. In presente. Starts in the present. Yo tuve una discusión con un gringo con relación a eso. Era de los misioneros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Uh-huh. Y él me decía, right now. O sea, sí, pero eso es ahora. En cambio, en español es ahorititita. O sea, todavía es más específico. ¿Cómo? O sea. ¡Qué barbaridad! It starts in the present and finish the actions, pongámosle. O the actions. Las acciones empiezan a cuando in the present and they finish in the present. Sí, está claro. Presente continuo. Comienza en el presente, termina cuando en el presente. Okay. Uh-huh. Hay otra estructura que comienza en el presente y continúa por mucho tiempo, pero eso ya lo vamos a ver, ¿ok? Siempre sigue siendo el present continuous, pero ese es el going to, con el verbo go, going to. Pero ahorita también es el hay un pasado, otro tipo. Yes, también existe the past continuous, the past progressive, ¿ok? Aquí está, por si quieren tener una referencia, son actions that are in progress in the present, the actions start in the present, and they finish in the present. For example, what are we doing right now? What are we doing? What are we doing right now? ¿Qué estamos haciendo ahorita? I am studying. Okay, muy buen ejemplo. I am studying. Any other? We are studying. Oh, we are. Any other example? I am listening to the teacher. Any other example? To the teacher. I am listening to the teacher. I am writing. I am sleeping. Not right. I am having dinner right now. I am cooking. Really? Are you cooking right now? No. Cooking and listening to the teachers. I am... In English class. Ah, pero ahí ya no cabe esa estructura. I am in the English class. Ya no es progresivo. Ok. Mm-hmm. Eso tenemos que tener cuidado. Presente simple, presente continuo, es diferente. I'm listening to the teacher. Listening. Okay. So I am listening. Great. Here we go. Miren algunos ejemplos y luego. Vamos a la práctica. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be. Plus the verb, plus ing, plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples,
you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our example show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give... Okay, before we give the explanations, let me like repeat the same information, but slow, a little bit slow. Look what we have here, same information, okay? So what do we have here? Statements. ¿Qué es un statement, class? What is this? ¿Qué es un statement? Miren esta palabra. Oraciones. Oraciones. Entonces, cada vez que vean un statement, se refiere a oraciones. Statements, present continuous statements, y hay otro tema también, las conjunctions. Ya vamos a ver de qué se tratan las conjunctions. The first part of this chart, we have some examples, affirmative examples about what is happening right now. La estructura no es tan difícil de usar. Miren el ejemplo que nos dan, wearing shoes, vistiendo zapatos. Y si queremos usar una fórmula para las affirmative form, lo podemos hacer, claro que sí, affirmative. ¿Qué tenemos primero? Subject. What is next? Verb. I know it's a verb. What type of verb is this? ¿Qué verbo le sigue? ¿Verbo? Verb continuous. Not really. Se sigue un verbo. ¿Cómo se llama este verbo? El verbo to be. Muy bien, el verbo to be. Es importante. Luego tenemos el verbo base, verbo principal, que sería en el ejemplo de esto. Wear. So we have a verb and we have the ing. Se deletrea, como que estemos deletreando en el alfabeto, ing form. Nunca digan ing, no, ing. Plus a complement. Eso sería como una perífrasis verbal. Estoy vistiendo. So, ok, ahorita les digo, in Spanish... El ing es como que yo ocupe la terminación ando, endo. Es lo mismo en español. Por ejemplo, si yo les digo leer, ¿cuál sería la forma progresiva? Leyendo. Dormir. Durmiendo. Durmiendo. No, durmiendo. Durmiendo. ¿Qué? Durmiendo. Correr. Corriendo. 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 What was that? Riendo. I didn't get it. No lo entendí.
Reír, riendo. Reír, reír. Okay. Yeah. So, ando, endo. So, eso hace el ing al verbo. En inglés es lo mismo. Miren si tengo... Sleep, like this one, I'm sorry. Sleep. Si tengo run. Running. Si tengo... ¿Qué otro verbo? ¿Tengo otro verbo? Eat. Learning. Eat. Eating. Learn. Escribo el verbo y el ing. Sleep, sleeping. Run, running. Eat, eating. Learn, learning. Todos los verbos tienen forma progresiva. All of the verbs in English, we can have it with ing form, ¿ok? Todos. Incluso, inclusive el verbo to be. ¿Cuál sería para el verbo to be? Being. También. Being. So this is the affirmative form. Okay, let me mute the microphone. Con la cuestión del verbo to be, sería como estando. Sí, estando. Siendo, estando. Ser o estar, lo mismo. Vaya, wait, wait. Voy a un ratito a mute los micrófonos, chicos. Ya, si tienen preguntas, ya les doy el espacio. So, sleeping, running, eating, learning. Todos los verbos tienen forma progresiva. Okay, even the verb to be. How do we make negative statements? Fácil. Necesito la misma información que la affirmative, pero le agrego algo más. I have the subject plus the verb to be form, is or are, plus, aquí sigue, cuando la quiero hacer negativa, le agrego el not. I am not. She is not. We are not. Y luego lo mismo, the verb with the ing form and a complement. Okay? That's it. Interrogative form. ¿Cómo hago entonces preguntas? Statements in the interrogative form. I am going to switch. Cambio algo con el afirmativo. Inicio con verb to be, am, is, are. And then we have the subject. Okay. Verb to be plus subject plus verb and ing. What is next? Probably a complement. And please do not forget the question mark. ¿Cómo decimos signo de interrogación en inglés? How do you say signo de interrogación? Question mark. Yes. Question mark. Ahí está. Teacher, me sacó el Inter. Really? Okay. Pero aquí estamos de regreso, sí. Sí, pero ya ahorita. Vaya, y si no, apague su cámara por si le está dando problemas el internet. Don't worry. Teacher, yo por eso lo he apagado, porque me está dando problemas. Vaya, ok, apáguele si le da problemas, no hay problema. Ok, ahí están las tres fórmulas que pueden seguir. Subject, verb to be, verb plus ing, and complement, and so on. Ok, veamos si se cumplen estas fórmulas. Affirmative, I am, I'm wearing shoes. You're wearing shoes. Class, continue. She's wearing shoes. She's wearing shoes. This wearing, one? Wearing shoes. Wearing? No, ok, it's acá. We are. ¿Qué pasa ahí? ¿Se les olvidó? ¿Cuál es la where? Yo escucho where? Esto, where. Esto es otra forma, where. Where. Ajá, suena el we. We. We, no, we. Where.
We're wearing shirts. They. They're wearing shoes. It's snowing. Ya no pone it's wearing shoes. No. It's snowing. Another example. Negative. Misma información, solo que tenemos el not. No. I'm not wearing shoes. And I'm for not. The short form. She isn't wearing boots. Okay. With the negative form, tengo dos opciones de hacer cortas, short forms con el negativo. La única excepción es el I am. Miren, solo hay una. I am not. Aquí no hay nada que le siga. I am not. En el caso de you, he, she, it, we and they, todos aplican. You are not. Puedo poner junto, hacer corto el sujeto más el verbo to be. You are, your. Y luego el not. O tengo la opción de el verbo to be más el not, ponerlos juntos. You aren't. ¿Y eso qué, de qué va a depender, teacher? Solo hay dos formas. Ustedes pueden usar el que sea. O sea, por, ¿sí? Ser por, solo por el gusto de la forma elección, de... Claro, elección. Ah, okay. No hay como... Forma, no hay regla específica, solo que los pueden agrupar de dos formas. Pero yo ya ni sé cuál ocupo, yo creo que ocupo más que todo esto. You aren't, you're not, ambos ocupo yo. You're not, she's not, we're not, they are not. We aren't, they aren't. Lo que pasa con estas, tal vez la pronunciación es más difícil porque es en una sola sílaba. Aren't. Aren't. Una sola sílaba. Entonces puede ser difícil de pronunciarla, probably. Isn't. Aren't. And that's it. ¿Ok? Y acá no tenemos interrogative form, pero ¿cómo hago una afirmativa? ¿Cómo la convierto a pregunta? Pongamos un ejemplo. I am wearing shoes. No, pongamos you are wearing shoes. Look, I have you. You are wearing shoes. El verbo wear. Afirmativa. ¿Cómo la convierto a pregunta? Poniendo el verbo antes. Are you wearing shoes? ¿Cómo fue eso? How was it? Wearing your shoes. Sería así. No, no, no. Lo que cambia es el verbo to be. Miren, pasa por acá y lo contrario, el verbo to be al inicio. Entonces, una afirmativa la puedo convertir fácilmente a pregunta, haciendo ese cambio y agregando el qué, el question mark at the end. That's it. So, ¿quedó claro esta parte? ¿Cómo hago preguntas? Yes. ¿Seguros? Are you sure? Y si se nos olvida poner el question mark, sería fácil de entender que es una pregunta siempre. Sí, pero en escritura estaría incorrecto, gramaticalmente incorrecto. ¿Okay? No olvidemos poner el question mark. Entonces, se la digo en afirmativo y ustedes me hacen pregunta. You are going to make a question. I am wearing shoes. Hagan la pregunta, please. I am wearing shoes.
I am wearing shoes. I am wearing shoes. You are wearing shoes. Are you wearing shoes? Great job. Are you wearing shoes? Are they wearing shoes? Okay. Otra forma. They are eating. Vilma, ¿cómo hacemos esta en pregunta? They are eating. ¿Cómo la pasa la pregunta? Are they eating? Signo de pregunta. Muy bien. Catherine Stephanie. She is dancing. Is she dancing? Muy bien. Muy buena entonación. Me gustó mucho. Is she dancing? Great job. Another dancing one. With me? I'm so sorry. Are you dancing with me? Okay. That is interrogative. Make it affirmative, please. Ya la tengo interrogativa, haga la afirmativa. Okay. You are dancing with me? Okay. Ah, pero ahí ya no cambia la entonación. You are dancing with me. Acuérdense que es una afirmación. Debe tener también esa strong, esa pronunciación que estoy afirmando. Okay. You are dancing with me. Tú estás bailando conmigo. Mm-hmm. Okay. Are you dancing with me? You are dancing with me. Okay. Roberto Antonio, le pongo un ejemplo. ¿Qué le pongo a Roberto? Let me see. She is... She is sleeping. Is she sleeping? She is sleeping at home. Pongámosle complemento. Yes. Is she sleeping at home? And my wife. There we go. Is she sleeping at home? At home. Like this one. There we go. So, así las hacemos. Ahora, quiero que me las hagan negative. José Dagoberto, hágame esa negativa. They are eating. They are eating now in negative. They are not eating. Great job. Esmeralda, she's dancing. Negative, please. She's not dancing. She's not dancing. Marvin, she's sleeping at home. Negative, please. Marvin Noel, she's sleeping at home. Haga la negativa. She's not sleeping at home. Great. She's not sleeping at home. Karina, she's dancing. Make it negative. She's not dancing. Great job. Gabriel Hernandez, they are eating. Negative, please. They are hearing. Sorry, they are not hearing. They are not hearing. Muy bien. Igual, la entonación del not. Que se sepa que no estamos haciendo algo o que estamos haciendo algo. I am not wearing boots. She's not wearing boots. Okay. La entonación para hacer énfasis. Y así puedo saber si es interrogative, si es affirmative or negative. Right. Did I check the attendance list already? No. Not right? Not yet.
not yet. Significa so que, significa que en las preguntas tiene que sonar más el verbo al inicio. No, es el final de la oración lo que suena, no es el inicio. Ah, okay. Is she dancing? Is she dancing? Is she sleeping? She's is not. She running? She's not. She is. And that's it. I guess, no sé si en esta unidad o sección de que está ese ejercicio de entonación, intonation practice. I guess está no, en la 5. En number 5, right? Excellent. Mm-hmm. Section 5, vamos a ver eso. Intonation. Same thing. I cannot find your Es bien difícil estar escuchando los audios de la sección 5. A mí no todos me abren. Hay que ponerle mucha atención. No, yo los tengo que abrir con la lechita porque no todos me reproducen. Same here. Oh. Yo todos los abro en una pestaña adjunta. Yes. I need to. Where are you guys? I cannot find your group. I never. Yes. Es que... It's the best misterio, group. You know. Es un misterio. Yo lo tenía listo. I was ready with the tendencies. Yes. Es que nos pusimos al día con la bruja de Isaico. Ah, that's why. La bruja de Isaico. Okay. Let me see. Where are you? Aquí están. I already saw you guys. Okay. Blanca Marleni Bonilla. Blanca Marleni. Okay, Blanca. Elmer O'Kelly. He's gone, right? He never came back. Ya no regresó, Kelly. Gabriel José. Present teacher. Okay. Lorraine Swart. Yvette Esmeralda. Present teacher. Thank you. Vale, aquí estoy. Jaime Elías. Present teacher. Okay, Jaime. Janet del Carmen. Janet del Carmen Carranza. José Adonai. Present. Okay, José. José Dagoberto. José Dagoberto Sánchez. Here, present teacher. Okay, Juan Carlos Maravilla. Present teacher. There we go. Juan David Madrid. Present teacher. Okay, Juan Francisco Guerrero. Present teacher. Excellent. Julissa Guadalupe. Present teacher. Okay, Julissa Karina Yamilev. Present teacher. Excellent. Catherine Stephanie. Good night, I am present. Okay, excellent. Kimberly Michelle. Present. Okay, excellent. Crisia Lorena. Presente. Okay, Crisia. Mariela Alejandra. Mariela Alejandra Cruz. Marina Esmeralda. I'm here. Okay, Marlon Josué. Marlon Josué Mendoza. Marvin Noel Portillo. I am here, Miss. Marvin Noel Melquisedec Marín. I'm here, Miss. Is Melquisedec in the class? Él dijo que no iba a poder estar. He's not here. Okay, thank you. Raquel Ivette. Raquel Ivette Alvarado. Nadie le ha dicho a la teacher. Hay varios que reportaron en el WhatsApp que dijeron que no van a poder estar. Really, okay. Melky, Raquel. Marvin, okay. Marvin ya le puso a su asistencia. Present. Raquel Ivette, ahí está, muy bien. Reina Isabel Martínez. Present. Okay, Reina. Reina Isabel Pineda. Reina Isabel Pineda. Roberto Antonio. Present. Ok, Roberto. Talia Alexandra. Estamos como present teacher. Ok, excelente. Víctor Alexis. Nadie en here. Ok, Víctor. Vilma Esperanza. Present teacher. Excelente.
So let's go to practice right now. Vamos a practicar the use of the present continuous. How are we going to practice? Vamos a irnos a la platform. El ejercicio que les costaba. Where is it? 4.10. This is the video that we were practicing. So it means that the 4.11 is the one that we are going to practice right now. Ustedes, miren. Look at the pictures and what do we need to do? Some sentences will have a negative connotation and some other affirmative or positive connotation. Algunas van a ser afirmativas y negativas. That's it. Y ayer les decía, take a look at the picture. Who is this girl right here? She's Claire. And what is she wearing right now? Gabriel José, ¿qué está vistiendo Claire right now? What is she wearing? Teacher, dice Raquel que está, pero no pudo contestar porque se le corta la señal. Raquel Ivette o Raquel, si me ayudan, por favor. No sé cuál Raquel es. Raquel, si está escuchando. Bien, ya vamos a revisar el chat. Thank you. So, what is she wearing? ¿Qué está diciendo ella? What is this? Ayer se lo dije. What is she wearing? A suit. A green suit. Sujeto. She's wearing. Verbo to be. Verbo wear. Más. ING. Complement. Complement. Green suit. ¿Se cumple nuestra estructura? Yes. Miren, sujeto. Verbo to be. Verb plus ing in a complement. Y está la estructura. There we go. She is wearing a green suit today. What else is she wearing? ¿Qué más está vistiendo? High heels. So, como ella está dando la información. ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be? I am, I is, or I am. So I am, verbo. Wearing. I am wearing high heels. It's raining. Miren, está pasando ahorita. How is the weather? How is the weather? ¿Cómo está el clima? It's raining. Está lloviendo, dice acá. Pero ¿qué dice después? It is raining. Let me make it bigger. No sé, pero yo lo veo en chiquito. Let me... I don't remember how to do this. Ahí está. It is raining, but I... Verbo to be. I am not. I am negative. Le agrego el not. Verbo wear. ING. I am not wearing a raincoat. I'm sorry. Take a look at this picture. Picture number two. Can you tell me what are they doing? Where are they right now? ¿Qué están haciendo? What are they doing? They are? Patinando. ¿Cómo dicen patinando? Skating, ¿no? Tráeme el corta uña, el rosado. Okay. Me distraje, chicos. They are not. Corta uñas rosados, skate rolling. Bueno. Forget about it. Me fue la idea. I'm sorry. They are skate rolling right now. So, how is the weather? ¿Cómo es el clima? How is the weather right now? Sunny. ¿Ah? It's hot today. ¿Y qué más dice? ¿Qué otra información más del clima? How is the weather? It's hot today. ¿Qué más dicen los chicos? It's very sunny. It's very sunny. Okay, it's hot and it's very sunny. Let me go back to this. It's hot and it's very sunny, right? So it's very sunny, but they are or they aren't wearing sunglasses. ¿Están o no usando sunglasses? They aren't. Verbo wear plus ing.
wearing sunglasses. Was. Was. No se lo van a agarrar de la forma corta, mi. Vaya pues. Not. ¿Así? ¿Like this? Sí. Así no debería, pero debería agarrarlo. Ok, Phil is wearing a suit today. What color is it? Deme más información. What color is it? A brown. Brown. It's a brown suit. And tell me the season. What season is it? Fall. Fall or? Well, yeah, we call it fall in English, in American English, fall. Is he wearing a black suit? Is he wearing a black suit? No. 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 Is he wearing boots? No. No, it's not right. Not is like... he wearing pajamas? No. No, it's not. Like jacket. It's not. Oh, so that is a jacket. So what is he wearing? He's wearing a suit today. ¿Qué más está vistiendo? Teacher, no puedo ver la pantalla. Vale, lo vuelvo a compartir, don't worry. Por favor, gracias. How about please, now? Thank you. You're welcome. All right. All right, so he más el verbo to be, más el verbo wear, más el ing, y ahí está mi respuesta correcta. He is wearing a brown shirt. But... está vistiendo entonces. It's not. It's not. ¿Cuál es el verbo? Wearing. Wearing. But he's not wearing a tie today. Number four. What is she wearing right now in this picture? Ball today. But Katie isn't wearing a coat. It's ball today, but Katie isn't wearing a coat. Díganme la estación. What is the season in that picture? Picture number four. Winter. Snow. Winter. Winter. How is not? Oigan mi pregunta. Me están dando otra respuesta. What is the season? What season is that? Winter. Les pregunto de la season. Winter. Winter. No es snowing. Snowing no es una season. ¿Qué es snowing? Me están describiendo. Sí, sí. So, the weather. Season es como temporada. Season solo hay cuatro. Cold. Okay. Fall, it's winter, cold. Summer, and that. I don't remember that way. Okay, it's cold today, but Katie is not wearing a coat. ¿Qué está vistiendo entonces? What is she that? She is wearing. She is wearing. Wearing. Is wearing. Ah. Sweatshirt. No, not A. A mí me escribe varios. No, tiene razón, porque hay tres ítems, entonces no es A. She's wearing sweatshirt, gloves, and a hat. ¿Saben qué es sweatshirt? What is a sweatshirt? Not. Es como no. A long sleeve t-shirt. It's like what? Como camisa manga larga. Como a sweater. Un sweater. Como sweater. Sudadera. Sudadera, ahí está la palabra correcta. Oh, okay. Sweater plus shirt, sweatshirt. Es una combinación. Sweatshirt. Sudadera. No es en sí un suéter, nada. No. Podemos usarla igual con jeans o con otro elemento. Sweatshirt. That's it. So, is she wearing a sweatshirt, gloves, and a hat? Yes or no? Mm-hmm. Yes, she is. Yes. Is she wearing boots? No. No, she's not. She's not wearing boots. She's not wearing. Is she wearing a sneaker? She is wearing a sneaker. Yes, she is. So she's wearing a sneaker. Let me click on submit. And that's it. Oh. All right. Te lo vuelvo a promover. Aquí está. From the beginning. Hay uno. Ok. Hay un tema que nos hace falta. Relax. Lo vamos a ver ahorita. Si se fijaron, teníamos un cuadro extra al final. Conjunctions. ¿Qué son las conjunctions? ¿Conjunciones? Uh-huh. These are linking words. Me sirven para enlazar. Link. Linking. Uh-huh. What we have here, it's snowing. Esta es una oración completa. And
windy. It's windy. Otra oración completa. It's sunny. It's sunny. Tiene sujeto, verbo to be. Tiene un adjetivo. Perfecto. Oración completa. It's cold. Claro que sí. Funciona sola. It's windy. It's very cold. That no es, no entra como conjunción. It is, pero ahorita solo hay como tres ejemplos. Hay muchas conjunctions, many conjunctions in English. And, que sería y, es para enlazar dos ideas iguales, no opuestas. It's snowy, and it's windy. It's raining. And, ¿qué más puede decir? It's cold, probablemente. Ya hace frío. It's sunny. Pero. But, es un contraste, pero está helado. Es algo que casi nunca pasa. It's sunny, but it's cold. Take a look at this one. It's windy. So, it's very cold. It's una es la consecuencia de la otra. ¿Qué pasa si hace mucho viento? Entonces, hace mucho frío, está muy helado. Exactly. ¿Qué si les doy estas dos ideas? Let me see. It is hot. Y les voy a dar la otra oración. It is cold. Cold. Dos ideas. ¿Con qué creen que la puedo complementar fácilmente? Con boots. Ah, está caliente. No, it's, I'm sorry. No era it's hot, it's sunny. I'm sorry. It's sunny. Que ya está por ahí esa oración. Y tengo la otra que era it's. Pongámoslo pues. Estoy contrastando, comparando. Es una consecuencia de la otra. ¿Qué piensan? It's sunny and hot. It's the same. Es lo mismo. ¿Será que estoy diciendo lo mismo? ¿Tienen correlación? Yes. Yes. It's sunny and it's hot. Claro, sí. Hace mucho sol. ¿Qué va a pasar? Pero ¿qué si les digo entonces? It's sunny, it's cold. ¿Qué creen que pasa? It's sunny. Si les digo, it's raining, it's humid. So, it's raining, so it's humid. Está lloviendo, está el clima como húmedo. Será una consecuencia. Si llueve, so, entonces. Sí. So it's humid. Entonces es humid. Acá tienen unos ejemplos de contrastes, de comparación y de consecuencia. En este ejercicio que acabamos de realizar. Look, here we have the first one. It's very sunny, dice por acá. It's very sunny. ¿Qué pasa entonces? Muy soleado, pero. Pero, ¿qué pasa? Ellos no están usando lentes. Exactly. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo entonces? It's very sunny. Usando lentes. So, they are wearing sunglasses. Si fuera afirmativo, it's very sunny. So, they are wearing sunglasses. Pero como es negativo, pero no están usando. Right. Miren otro ejemplo por acá. Está. He is wearing a brown shirt. ¿Qué está vistiendo Phil right now? He is wearing a brown shirt. ¿Pero qué me dice? But he is not wearing a tie. Casi siempre el pero no está usando una corbata hoy. La mayoría de ocasiones el contraste va en forma negativa, pero no está haciendo algo. Okay, but he's not wearing a tie today. ¿Qué si estuviéramos diciendo está vistiendo una corbata?
He is wearing a brown shirt. He is wearing a tie today. Sería and he is wearing a tie today. No hay un contraste. Take a look at this one. Number four. What is the conjunction that we are using? But. Okay, primera idea. Call today. Katie isn't wearing a coat. Otra vez, tengo mi segunda idea negativa. Entonces es un contraste. Okay. Está quedando, va quedando claro, más o menos. Sí. Contrastar, sí. Comparar, consecuencia. And... Podría ser como mi alma está caliente, pero su corazón estaba frío, ¿no? Ok, ese es un contraste. But, okay. Wow, qué inspirado. What an inspiration today. Okay. Any other bueno, example? Si aplica el ejemplo, está bien. Okay. Wow. ¿Qué más? Tirados andan ahora. ¿Qué pasó por ahí cuando hay... o que no ha pasado. Oh, ok, ahí dejémosla. Stop there. Miren, aquí tenemos igual the last example that we hear. It's about taking a look at the picture that we have here. Aquí tenemos Beth, Nick, yeah. Anita, John and Bruce. ¿Qué están diciendo? Vamos aquí a utilizar colores y clothes vocabulary, right? Okay. Vean que están usando por acá estos chicos. They are in a party right now, at the party. And Bruce. Bruce is this guy right here. ¿Qué está usando Bruce? What is this? Jacket. What color is it? Green jacket. He's wearing a green jacket. Veamos acá. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes or no? Yes, okay. He is. Yes, he is. Todas mis preguntas que inicien con el verbo to be, puedo responderlas como con yes. Sí o no. Sí, no. Veamos cuáles me aplican con el sí y no. Number one, two, three, four. Todas. Entonces todas van a llevar yes y no. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Coma. Yes, he is. I'm not sure about it. No, no te la coma, teacher. No la acepta. Ese no la acepta. Yo lo intenté ni el punto ni la coma. But that is a mistake. Es un error. Yes and no sigue una coma después de eso. Así, esto es incorrecto gramaticalmente. Yo así lo entiendo, pero incluso cuando pasa eso que dicen las compañeras, incluso me confunde más todavía. Porque pienso que, en ese momento, pienso que soy yo el que lo estoy haciendo mal. Ajá, uno yes, right. Is Nick wearing sunglasses? Nick. ¿Dónde está Nick? No, ¿es el chico? It's not. Are those sunglasses or glasses? No, he's not. No. No, he isn't. Cualquiera de las dos puede ser correcta. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Purple jackets. Yes. And pants. Yes, she is. Exactly. Yeah. Yes, she is. Is John wearing blue jeans? John. No, he's not. Probably he's not. No, he isn't. No, he's not. No, he isn't. Is Anita wearing a yellow skirt? Mira acá. Teacher, pero skirt. Yo lo hice así. No, y me salía no, mal. No, she's not. Skirt. What color is it? Esta le salió mal. Okay, sí. Vámonos. También la segunda. Ya vamos a corregir. Don't worry. Yes, she is. No, she isn't. And that's it. Vamos a ver qué me da a mí. Vaya, a mí me agarró. A mí no me agarraron así. Ok, se nota. Aproveche. Entonces que hay preferencia. Para la teacher. Porque a mí en la segunda me salió con... Lo tuve que poner. No, he's not. Para la teacher.
Nadie copia la de abajo también, no, she's para, not. Tomen nota y están para que sección 4 quede finalizada, ¿ok? That's it. Questions, comments, because time is over. No. No, teacher, ya no vamos a decir. ¿Cómo sintieron el tema de ahora de present continuous? Acciones que están en el presente, están pasando en el presente. Excelente. Por ejemplo, we are. Yo casi no lo escuché, teacher. Se me cortaba mucho. Vale, pero en la plataforma quedan las grabaciones, ¿ok? Pueden volver a repasar el, cabal, el pedacito que les faltó, repasar la gramática nuevamente, ¿ok, class? Ok. So, it's time to start. To stop here. Teacher, para la otra semana me ayuda con la sección 5 en. Yes, en las 5.10, creo que es. ¿Qué pasa con las 5.10? Sí. Sure. Este, hay en la pregunta 3, o sea, no la pude responder. Era la, yo siento que es la respuesta correcta, pero no me la admitía. Va, ya vamos a ver, don't worry, claro, la vamos a responder y si no, escríbame a WhatsApp. Yo le ayudo, okay. Don't worry. So class, it was nice to have you this week. We are going to continue tomorrow, right? Mañana, ¿verdad? Okay. No. Solo Juan David va a venir mañana, entonces. Yeah. Catherine, 5.4, ¿qué habías dicho? Perdón. 5.10. Yo ya lo hice, si quieres te ayudo. Bye. Vaya. En WhatsApp nos vemos entonces. Gracias chicos, okay. Nos vemos el lunes. Take care. Adiós, hasta luego. Bye. 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 See you.